pueden comentar un poco la problemática que existe en la investigación? Oh, la problemática es múltiple. Lo primero es programar la investigación española a corto y medio plazo. Segundo, saber qué es lo que queremos. Yo creo que lo que queremos es investigación productiva, que se traduzca en patentes. Hasta ahora estábamos focalizados en producir trabajos científicos que satisfacen el ego del investigador. Ahora hay que dar el salto siguiente, producir patentes, producir beneficio para la sociedad, para la industria, para la universidad, etc. Hay que reestructurar casi nada. Toda la cantidad de centros de investigación que existen en España, hay múltiples, repetidos, demasiados, y tenemos que ser capaces, los investigadores, no solo de pensar en papá Estado como financiador de nuestros grupos de investigación, sino ser capaces de salir a la calle y conseguir fondos externos, que es la única forma de no depender de los avatares económicos, políticos, etc. Así, al muy cortito plazo. Por supuesto, tener buenos investigadores, por supuesto, tener buen equipo, por supuesto, tener muy buena infraestructura, que la universidad facilite el trabajo de los investigadores, y no como hasta ahora, que el investigador tiene que ser investigador, economista, gestor, gerente, y de vez en cuando, pues, poder entrar en el laboratorio. ¿La inversión en investigación biomédica es rentable socialmente? Siempre. Siempre. La investigación biomédica repercute en lo más importante que yo tengo, que es la salud. Yo puedo tener una educación alta, baja, intermedia, pero lo más importante es la salud. Si tengo salud, puedo educarme, puedo vivir, puedo obtener y ofrecer retornos a la sociedad. Por tanto, la investigación biomédica es prioritaria. La investigación sanitaria, de calidad y que se transfiera en un beneficio para la sociedad. ¿Qué opinan sobre el programa de formación de la Universidad Francisco de Vitoria en investigación biomédica? Bueno, yo creo que ahí ustedes tienen un reto, y es encontrar el hueco de aquello que no hay y se necesita, y que no hayan ofrecido otras universidades que están en el área de investigación biomédica. Y hay un área que acabo de mencionar, que es el de gestión, el de facilitación de las labores del investigador, etcétera, que gestión biosanitaria, que en este momento puede ser muy, muy importante y que los investigadores agradeceríamos. El problema es integrar a esa gente que sale de este máster o de este curso en el sistema de investigación de I+D+I español, en la universidad, en las empresas, etc. Ese es otro reto que ustedes tienen que buscar. Analizar el mercado, ver el hueco, y viendo ese hueco que falta, rellénenlo, por favor. Yo diría algunas cosas muy breves, porque como desconozco el formato de la entrevista, pero como quiera que en cuanto a las dos primeras preguntas coincido absolutamente con el profesor Tamargo, y en la tercera también, pero sí quisiera complementar este tema de la tercera pregunta en relación con lo que ofrece la Universidad Francisco de Vitoria. Yo me congratulo con esta oferta, y además, aún cuando en la pregunta anterior he oído que se sale de la universidad, o es algo común que se comenta en la calle, que se sale de la universidad con poca preparación, yo ahí disiento. Es que el objetivo del título universitario es ese, es decir, una preparación básica, la adquisición de criterios y capacidades, es decir, consolidar unos conocimientos para después construir un edificio, y el resto del edificio es lo que se construye con la realización de másteres como el que estamos comentando aquí, que me parece muy oportuno, y yo lo que sí espero es que sea fructífero.